¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo video de la nueva DS-150, que en esta ocasión de este año 2022 se le realizó un cambio de color y de diseño. Si recordamos, la versión anterior era de un color blanco con rojo, que ya llevaba varios años con el mismo diseño. En esta ocasión ha cambiado completamente de diseño, aunque mantiene la misma estructura, el mismo chasis y la misma suspensión, pero estéticamente ha mejorado y de verdad se siente muy bien el ensamble que está manejando actualmente la nueva DS-150 del 2022. Pero antes de continuar con este video, quiero hacerles una cordial invitación a que se suscriban a este canal, porque de verdad van a venir muchos pero muchos cambios, y créanme que no se van a querer perder todos esos cambios y mejores que vayan a tener. Y no solamente eso, se acerca el Hot Sale y por este medio les vamos a estar informando todos los precios, las ofertas y cómo le pueden hacer para conseguir regalos para este Hot Sale o más descuento en la compra de cualquier Italica. Así que suscríbanse, activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que nosotros subimos videos, porque a partir de este momento nos vamos a estar viendo todos los jueves a las 9 de la noche. Y créanme que no se van a querer perder esos nuevos videos, porque van a estar muy pero muy buenos. Empecemos por la llanta delantera. Estamos observando la misma llanta que teníamos en la versión anterior, y recordemos que la DS-150 siempre ha sido una versión austera. ¿Por qué? Porque sigue manteniendo frenos de tambor tanto en la llanta delantera como en la llanta trasera. Y sí, estamos hablando de la llanta trasera. Déjenme decirles que la DS-150 en las versiones que existen es la única que cuenta con doble amortiguador en la parte trasera. Y uno de los cambios que tiene la DS-150 en la versión 2022 y diseño 2022 es este hermoso tablero. Pero oh, qué bonito se mira este tablero, de verdad se mira muy pero muy bien. Y no solamente se mira muy bien, sino que creo que en lo personal es lo único que necesitamos en cualquier motoneta o motocicleta, información necesaria. Pues contamos con indicador de luces, direccionales e intermitentes, medidor de gasolina y un velocímetro. Ya que en el mando izquierdo contamos con un claxon, direccionales y luces altas. Y desde luego seguimos contando con una palanca de freno trasero. En el mando derecho contamos con un botón de encendido electrónico, luces y un botón de intermitentes. Por supuesto que contamos también con una palanca de freno delantero. Y por supuesto, seguimos contando con los mismos espejos ovalados. Quiero agradecer a la marca Italica porque en esta ocasión, en la DS-150 en la versión 2022, en esta posición donde van los pies viene más reforzada, a diferencia de la versión anterior que venía muy pero muy blandita y se podía asumir con solamente tocarlo con los dedos. Contamos con un parador central y un parador lateral. Y sinceramente, una de mis cosas favoritas de una DS-150 es el asiento, pues este asiento es muy amplio. Y no solamente el asiento, sino que lo que tenemos abajo del asiento, pues tenemos una amplia cajuela donde podemos meter nuestro casco sin ningún problema, entre otras cosas. Y que como ya es costumbre de parte de Italica, en la parte de abajo de nuestro asiento contamos con el acceso para llenar nuestro tanque de gasolina. Y si hablamos de austeridad, en la DS-150 contamos con focos normales, no solamente en el stop y las direccionales e intermitentes, sino que también en la iluminación para nuestra placa. Y por supuesto que contamos con un escape alto, pero también muy pero muy discreto. Seguimos contando con este tipo de llave tipo navaja. Y si hablamos de cambios, esta nueva DS-150 ya tiene un portavaso, y no solamente un portavaso, sino que también en el lado derecho contamos con un espacio para guardar nuestra cartera, entre otras cosas. Y por supuesto, seguimos contando con un gancho para colgar nuestras bolsas del supermercado. Ya en esta versión del 2022 contamos con una salida USB y seguimos manteniendo una cerradura normal como en la versión anterior. Yo en lo personal considero que la DS-150G mejoró para bien, aunque considero un poquito elevado de su precio, porque en las versiones anteriores que se ha mantuvido por varios pero varios años atrás, llegó a costar en un buen fin hasta 18,000 pesos, pero en esta ocasión la DS-150, ¿qué creen? Vale ni más ni menos que 32,000 pesos.
Pasamos a la ficha técnica, pues estamos observando que el modelo es una DC-150 de dimensiones. De largo tenemos 1970 milímetros, de ancho contamos con 700 milímetros y de alto contamos con 1120 milímetros. La distancia entre ejes es de 1341 milímetros. El peso de la DC-150 es ni más ni menos que de 110 kilogramos. La carga que soporta la DS-150 es de 150 kilogramos y el motor es 4 tiempos. Sistema de enfriamiento es completamente por aire, no tenemos ningún radiador por el estilo. Y la potencia que alcanza el motor de la DS-150 es de 8.31 caballos de fuerza a 7500 revoluciones por minuto. El torque que nos ofrece es de 8.8 newtons metro a 5500 revoluciones por minuto. El modo de arranque es tanto eléctrico como de pedal. El volumen de desplazamiento es de 149.6 centímetros y el modo de ignición es por CDI. Cuenta con un fusible de 10 amperes y una batería de 12 volts. Y tanto en la llanta delantera como en la llanta trasera contamos con frenos de tambor. Contamos con un volumen de tanque de combustible de 6 litros. Y el aceite que le cabe a nuestro motor de nuestra DS-150 es de 800 mililitros. Y como en la llanta delantera como en la llanta trasera, contamos con la misma llanta con un ring 13. Y en la llanta delantera sin carga, como en la llanta trasera sin carga, debemos de tener 28 PSI en la llanta delantera y en la llanta trasera 30 PSI. Y si hablamos que le vamos a meter carga, pues en la llanta delantera debemos de tener 30 PSI y en la llanta trasera 32 PSI. Y por último, la transmisión con la que cuenta la DS-150 es completamente automática por banda. Y un tema muy importante es el servicio de nuestra Italika, sobre todo si queremos mantener los 2 años que nos ofrece la Italika o 20.000 kilómetros, pues la DS-150 cuenta con 2 años o 20.000 kilómetros, lo primero que ocurra. El primer servicio tiene un costo de 325 pesos, por supuesto que el segundo servicio también cuenta con un precio de 325 pesos, pero en el tercer servicio ya cambia, pues es un precio de 365 pesos, ya que se le va a hacer un cambio de bujía, y en el cuarto servicio vuelve a bajar y sería de un precio de 325 pesos. En el quinto servicio vuelve a retomar porque le hacen un cambio de bujía y vale 365 pesos. Posteriormente, los servicios se van a realizar cada 3000 kilómetros o cada 4 meses, lo primero que ocurra. Esto es para conservar los 2 años de garantía o 20.000 kilómetros directamente en el motor. Recuerden que también contamos con una garantía de 6 meses directamente en el sistema eléctrico. Antes de pasar a la conclusión de este video, quiero comentarles que ya tenemos activo el botón de super gracias, en el cual ustedes pueden agradecer de forma económica si es que sienten que este video vale la pena, que agrega valor, que es útil o que les haya servido para tomar la mejor decisión de compra. Ese agradecimiento ustedes lo pueden acompañar de un mensaje, alguna pregunta o alguna duda. Nosotros lo vamos a poder visualizar y por ese medio les vamos a responder más rápido. También disponible para un equipo celular, solamente hay que deslizar hacia la izquierda. Y pasando a la conclusión de este video, la DS-150 ha tenido cambios para bien, pues no solamente mejora en la parte frontal que ya incluye foco LED, sino que también tiene una mejora en el ensamble. Y por supuesto no dejemos a un lado el nuevo y renovado tablero de instrumentos. Sin duda alguna, la DS-150 está enfocada específicamente para ciudad y para trayectos cortos. Cuando tú quieras llevar cosas y quieras llevar a una segunda persona, la DS-150 es la ideal, pues su amplio chasis te permite llevar más cosas que otras motonetas de la cilindrada 125 te puedan permitir. En la DS-150 te vas a encontrar con mayor calidad de ensamble y mayor espacio que podrás aprovechar para poder realizar tus mandados. Y bueno, cuídense muchísimo. De mi parte esto ha sido todo. Recuerden que Italika es el motor de su vida. Suscríbanse, denle like y comenten este video. Cuídense mucho, hasta luego. Chao.